no es un perro, pero es una enferma psiquiátrica que está, que no está, muchacha no está, para la justicia condenarla. Porque ella condenada es peor, el drama va a ser más fuerte. Y ella le puede hacer hasta daño a uno que tenga hasta allá mismo. Sí. ¿No cree usted que ella estando libre representaría un peligro para la otra menor o para ustedes? Para ustedes mismos. Bendiciones para todos y feliz Día del Padre. Espero que le hayan pasado muy bien. Vamos a hablar de lo que dijo la madre de la mujer que asfixió a su hija de 9 años de edad por motivos de problemas mentales. La mujer está detenida desde que pasó el suceso en Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Aseguran que esta no está consciente de lo que hizo y ustedes van a ver aquí como la madre dice que es un peligro tenerla presa, que es mejor tenerla ya en su casa, suelta como estaba. Oye, cómo son las madres. Para que ustedes vean que madre es madre donde quiera que sea, señores. Ha recibido muchas críticas porque la gente entiende de que la madre de esta mujer no debería apoyar esto. Tiene razón. Ella debería de buscar la solución de encerrar a esa muchacha en una clínica psiquiátrica, buscarle medicina, no sé, algo que la ayude a ella mentalmente. Pero la que habló ahí fue una madre, señores, lamentablemente. Ella dice que es un peligro tenerla ahí encerrada, que ella no está consciente de lo que hizo, que es mejor que ella esté en su casa. Cuando los periodistas la abordan, porque los periodistas, le voy a ser sincero, no la dejaron respirar. Un derechazo por aquí, otro izquierdazo por allá. Le tiraron con toda la mujer. Vamos a ver todo lo que dice la mujer con todas estas palabras de los periodistas, que también los entiendo. Porque cuando tú escuchas de que una madre dice que es mejor que la dejen ahí, entonces tú quieres que te dejen la mujer ahí para que vuelva con la otra menor también y termine el trabajo, increíble pero cierto, señores. Escuchen esto y luego ustedes sacan sus conclusiones. No es un perro, pero es una enferma psiquiátrica que está, que no está, muchacha no está, para la justicia condenarla, porque ella condenada es peor, el drama va a ser más fuerte. Y ella le puede hacer hasta daño a uno que tenga hasta allá mismo. Sí. ¿No cree usted que ella estando libre representaría un peligro para la otra menor o para ustedes? Para ustedes mismos. Bueno, estaría mal tanto. Pero le digo que esto es un peligro que ella esté trancada. Pero miren lo que ocurrió. Exactamente. ¿No sería mejor recluirla en algún psiquiátrico o buscar ayuda profesional? Ayuda, a seguirle dando ayuda, a darle seguimiento fuerte. Pero ella, se lo digo yo quiero que la justicia lo tome en cuenta, que ella no está de dejarla detenida. Hay abogados que dicen que ustedes como familia tienen cierto nivel de responsabilidad por saber la condición que ella padecía y dejarla amanecer con las niñas. ¿Qué usted tiene que decirle a esos abogados? Yo tengo que decirle. Ellos no pueden decir ni nadie aquí que uno fue irresponsable con las muchachitas. Porque en el momento cuando la niña cogió para allá, que se fue a acostar a la muchachita, ¿usted cree que si nosotros somos responsables, uno creyendo que ya le va a hacer daño a la niña, uno la iba a dejar que la niña se fuera a acostar allá? Esa niña yo fui que la crié, esa niña, y a la otra también la crié yo. Mire la puerta donde que está. Esa niña sale de esa puerta para mi puerta, es lo primero que hace poder candado y para acá, esa niña. ¿Qué Irene decir? ¿Qué Irene? La crié yo. A decir, la crié yo. Aquí a nadie, ni abogado, ni fiscal, le duele a Keirin decir, a Keirin Ferrera, más que a Carmen Ramírez. Y a lo mejor a su propia madre, porque su propia madre ahora mismo no cae en sí, porque ella no sabe lo que ella hizo. Carolina era una mujer muy limpia, yo le voy a enseñar fotos de Keirin. Quiero escuchar sus opiniones. Yo me voy a reservar las mías, ya que esto es un caso complejo, una mujer con problemas mentales. Es difícil usted exigirle mucho, pero aquí la madre de esta lo que tiene que tratar de buscar es soluciones. Yo creo que la solución no es que la suelten y que ella vuelva normal para su casa. Yo creo que esa no es la solución. Ustedes me corrigen aquí debajo qué deberían hacer con esta mujer, ya que es un tema, vuelvo y reitero, muy complicado. No se le puede echar la culpa porque ella tiene problemas mentales. Lo que hay que buscar es soluciones, tratar de llevarla a un médico psiquiátrico, tratar de mantenerla bajo efectos de medicinas, porque yo creo que la solución no es dejarla libre. Esa no es, ¿no?
le va a pesar en el alma a esa mujer lo que está diciendo ahora mismo. Pero nada, voy a dejar aquí sus comentarios. Dejen sus comentarios aquí debajo, dale like, comparte, suscríbete a este canal de YouTube. Es un tema muy complicado, señor, y es penosa esta situación. Será hasta la próxima.